Nos habíamos quedado, por cierto, en el puesto número 17 con los Transvision Bump. En el 16 y subiendo 6 puestos esta semana están los Gabinete Caligari. Por cierto, que se ha marchado Teresa la semana pasada a Londres, allí estaban los Gabinete Caligari grabando un vídeo de su último sencillo. Así que Teresa, venga, alargar, cuéntanos. Saliste a la arena del nightclub y yo te recibí con mi kit de mejor. Estaba sudadita, pues era una... Hola, Eddie. Tú como siempre en la batería, que es lo tuyo, ¿no? Claro. Hombre. Oye, ¿cómo es que un grupo tan español como sois vosotros, tan castizo, venís a grabar un vídeo a Londres? Estamos en el barrio de Pimlico, que es el barrio más castizo de Londres, ¿no? Y bueno, es como estar en Chamberí, pero con el río al lado. No pasa nada. Y cuéntame, ¿cómo va a ser el vídeo? Pues bueno, vamos a hacer unas tomas aquí en el estudio y luego vamos a ir a una especie de discoteca, así como de la época victoriana que hay, y haremos allí las otras tomas y algunos exteriores. Pero principalmente va a ser aquí en la discoteca. Bueno, os dejo, que estáis grabando. Yo estoy así incordiando, como quien dice. ¡Hasta luego! Hola, Jaime. Oye, quiero que me cuentes una cosa. ¿Cómo es que rodáis ahora un vídeo justo con el tercer sencillo y no lo habéis hecho con el primero? El tercer sencillo, que es este, la grupa Cha, es, digamos, es la canción fuerte del disco. La verdad es que nosotros la quisimos lanzar más tarde porque... es mejor época ahora en primavera para el tipo de música que es que en cuando sale el disco en octubre, ¿no? Entonces queremos pegar el bombazo en esta canción. Me han dicho además que vais a pegar otro super bombazo en primavera, en Madrid. En Madrid, el día 4 de mayo, en la Plaza de Toros de las Ventas, que es un lugar que nos gusta mucho. Y bueno, aquí estamos trabajando también, estamos haciendo un spot para una marca de bebidas líder en el mercado, que bueno, que también estamos aquí aprovechando el tiempo, ¿no? No paráis. Bueno, os dejamos trabajando y os vemos en directo y os vemos en el vídeo. Hasta luego. Estaba sudadita, pues era una noche que hacía calor. Te invité a una cosa.